Només el mateix Club Hoquei Vila-seca pot impedir que la temporada continuï d'aquí a poc temps en companyia dels millors de la nacional catalana. Els grocs passen per la pista d'un Tona que, com ells, ocupa una de les quatre places de fase per la salvació. Queden quatre jornades abans del tall i, malgrat la derrota igualada amb la qual va acomiadar-se el 2021, l'equip de Juanjo Matilla iguala a punts amb la part alta. L'anada va acabar amb triomf visitant, però ara el Vila-seca s'hi convenç. Por el juego que queremos desempeñar, pues también implica que el Vila-seca vaya más. Quizás no nos pilla en el mejor momento posible, quizás nos hubiese pillado mejor antes del parón, pero sinceramente tenemos mucho a ganar. Es un equipo veterano, duro, fuerte, muchas veces al límite del reglamento. Este año llevamos muchos partidos fuera de casa puntuando. Nos viene bien jugar fuera de casa porque nuestra pista es muy grande y por cómo jugamos, pues quizás a veces nos perjudica. La Covid complica el camí perquè diversos jugadors no han pogut treballar entre setmana. El planter, la perla del Tarragonès, afronta una oportunitat d'or. Porque tenemos alguna persona confinada, que estamos a la espera de alguno que dé positivo o no. Están los juveniles y los juniors, que están haciendo muy buen papel, están entrenando, queremos que aporten más a esta primera plantilla y hay que darles la oportunidad, y creo que es la oportunidad de ellos de dar un paso adelante. El Tona Vila-seca es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda.